Con una inversión de 8 millones de pesos, se iniciará la remodelación del mercado orgánico El Pochote, ubicado en la calle de Rayón número 411. Así lo aseguró la presidenta de la mesa directiva de copropietarios de este mercado, Rocío Guzmán Peláez, quien explicó que de este presupuesto el 40% es recurso federal, el 30% estatal y el resto municipal. Agregó que los trabajos iniciarán dentro de 6 días y agradeció el apoyo del presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, quien aprobó este proyecto y gestionó el recurso federal y estatal. Estamos a días de iniciar las obras de construcción en donde de las instalaciones donde va a operar el mercado orgánico El Pochote, con productos orgánicos, con certificado, productos criollos, productos naturales, productos caseros. Entonces, pues estamos nosotros desarrollando este trabajo desde hace 12 años. Y pues ahora sí que fijos, ¿no?, en la visión y la misión que tenemos. El mercado orgánico es un proyecto que nació el 11 de noviembre del 2003, con la visión del maestro Francisco Toledo, quien ofreció a los productores el patio del Pochote para que contaran con un espacio en el que pudieran ofrecer productos naturales a los visitantes y pobladores de la ciudad. Guzmán Peláez aseguró que desde hace 7 años adquirieron el actual espacio en el que laboran, pero fue en el 2010 cuando iniciaron los trámites para la construcción de las instalaciones. Afirmó que el objetivo es contar con un espacio que, además de ofrecer productos orgánicos, brinde capacitación a productores de las diferentes regiones del estado. Y bueno, sí, tampoco sería algo que los limitara, sino que si alguien quiere dejar de consumir químicos en su parcela, pues nosotros les enseñamos, los canalizamos con las personas, que les pueden también asesorar. Y bueno, tenemos grandes sueños, espero en Dios que Dios nos dé vida para poder hacer algo. Vamos a tener también en la parte de arriba un auditorio, en donde lo vamos a ocupar básicamente para talleres, para conferencias sobre nuestro tema, sobre la producción, procesamiento y comercialización de productos sanos. Para concluir, la copropietaria de este mercado invitó al público en general para que los visiten y consuman productos libres de químicos y 100% artesanales. Con imágenes de Rafael Vargas para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.